Bueno, buenas tardes. Volvemos a presentar a un nuevo jugador, aunque ya jugó el sábado aquí contra el Cantoria y por cierto metió un gol. Y nada, es Abel, es un defensa que no puede hacer de central o de lateral y que viene procedente de los barrios, pero ha jugado en el División de Honor de los juveniles de Leche y en el Málaga. Es procedente de Málaga. Y nada, a ver, ya te vimos el sábado, no pudimos hacer la presentación por motivo de todo el tiempo, pero te presentamos hoy, darte las gracias por venir aquí a echar una mano a conseguir el objetivo y a confiar en el proyecto nuestro, y desearte toda la suerte del mundo, y que nada, que ya verás como con sacrificio y con trabajo lo conseguiremos, y que la afición estará también contigo, y porque creo que tenemos una gran afición y agradece el esfuerzo de todos los jugadores. Por lo tanto, como he dicho antes, desearte lo mejor y que tengas suerte y que seas feliz aquí en este momento. ¿Vale? Nada, en primer lugar, agradecer a la directiva por esta oportunidad, agradecer a los compañeros, que la verdad es que son una gran familia. Desde el primer día que yo vine aquí me sorprendió muchísimo, tanto las instalaciones, tanto los compañeros, el cuerpo técnico, la directiva. Se nota que son una gran familia y yo creo que ese es el principal poder de este club. Estoy seguro que si las cosas siguen así, este club no se quedará en esta categoría, aunque tiene muchísimo futuro. Y nada, agradecer, vengo aquí a ayudar, a aportar lo que sé, todo lo que pueda. Estoy seguro que daré mi máximo al 100%. Intentaré ayudar al equipo en el ascenso y en un futuro. A ver. Pues la verdad que al principio costó la decisión. Pero como me pintaron el proyecto y desde el primer día que yo lo vi, me sorprendió de una manera impactante, que no lo dudé ni un segundo. El primer día que vi este proyecto y cómo eran las cosas aquí, no me importaba bajar una categoría porque sé que me va a venir muchísimo mejor para el futuro. La afición estuvo en todo momento apoyando, me sentí muy contento, tuve la oportunidad de ayudar al equipo con un gol. Sí, es verdad que no estoy al 100%, pero tengo que ponerme a mi nivel, a mi ritmo. Los compañeros lo saben. Darle las gracias al entrenador por darme la oportunidad de jugar el otro día. Y nada, estoy seguro que las cosas van a salir muchísimo mejor. Darle la bienvenida. La verdad que él ya lleva 10 días trabajando con nosotros. Como bien comentaron, todavía al 100%, pero la actitud está siendo máxima. Pero es que esto es lo que tiene muchas veces, que para 20 días, porque él viene de competir en tercera división, pero para 20 días y parece que no, pero muchas veces es un mundo. Pero está compensándolo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, se está entrenando muy bien. Se verá que todavía le falta pues, conocer a los compañeros y entrar un poquito en ritmo, pero ya vimos un poco de todo el potencial que tiene Abel. Estoy súper tranquilo, confiado de nivel que puede dar. También sabe de la exigencia que tiene ese puesto, porque independientemente que juegue central como lateral, ofensivamente soy un entrenador que exige mucho, a ver, lo tiene claro, y su primera señal de identidad es alguna arrancada que le vimos el otro día en su vida, e incluso conseguir un gol, ¿no? Así que también habla de la personalidad de él, el ver que a lo mejor en tu debut, sin el ritmo que espera, en el minuto 7 con una tarjeta amarilla y lejos de amedrentarse dio un paso adelante e incluso vimos su mejor versión. Así que igual que con Perico son dos fichajes, son dos apuestas seguras y estoy seguro que lo van a dar todo por este club y además en puestos donde ahora mismo son vitales para nosotros. Así que nada, a ver, lo dicho, enhorabuena por lo que estás dando. Y a seguir trabajando para demostrar todo tu potencial. Vamos a hacerlo aquí nosotros ahora.